Este jueves inició el operativo de vacunación contra el tétano para los empleados de todas las áreas del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Pelegrín Lizardo explica los detalles. Sí, mira, el ayuntamiento municipal conjuntamente con Salud Pública, organizado por el Departamento de Recursos Humanos, ha querido traer un operativo de vacunación a los obreros y a todo el personal que labora en este ayuntamiento como colaborador contra la difteria y el tétano, en razón de que nuestros empleados y nuestros obreros, específicamente eso, viven muy expuestos a la contaminación en la recogida de la basura, y esto les va a ayudar a protegerse de esas terribles enfermedades que no la contraigan en esa parte. Hoy se llevó a cabo la primera etapa de la vacunación que ofrece el ayuntamiento de forma gratuita para sus empleados por vía al Ministerio de Salud Pública. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.